La conjunta, los temas relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquiera de sus delitos predicados. Este es un convenio realmente muy importante porque nos permite cumplir con los estándares internacionales, por un lado, y segundo, tener un mejor flujo de información para generar casos que lleguen ante los tribunales y se pueda sancionar temas vinculados con lavado de dinero. Creo que el tema fundamental es que, con independencia de los partidos políticos, lo que hay es un compromiso entre el gobierno de México y el gobierno del estado de Durango de trabajar de forma coordinada, y ese es el mensaje que queremos mandar a la sociedad del estado, con el gobierno del estado, para poder prevenir y combatir este tipo de prácticas. ¿Tiene un beneficio a corto plazo? Sí, estamos ya, de hecho, para el día de hoy ya hemos platicado de dos casos en donde habrá intercambio de información que tienen que estar vinculados, uno con corrupción política y otro con tema probablemente de delincuencia organizada. Vamos a estar informando. ¿Los casos aquí en Durango? Sí, en este momento son los dos que acabo de mencionar. Vamos a generar una reunión de trabajo con la Fiscalía para poder tener, y con el gobierno del estado, para poder tener un grupo de trabajo, y lo más importante es el intercambio de información rápida respecto a los datos que tenemos nosotros, que son el sistema financiero, los estados de cuenta, las operaciones de más de $7,500 y las operaciones inusuales que rompen con los perfiles transaccionales de los clientes y usuarios del sistema financiero o de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Del caso de Torreón, es a partir de un convenio de este tipo que la Fiscalía del Estado de Coahuila nos solicitó información para poder verificar el estatus financiero que tenían los familiares del niño que provocó la tragedia en Torreón. El resultado fue, como se ha hecho público, ya se ha dado vista a la Fiscalía del Estado con esta información respecto a que tenía 24 millones de depósitos en efectivo en sus cuentas, y la adquisición entre el señor José Ángel y su esposa de 10 vehículos de lujo, 3 de los cuales habían sido blindados, además de transferencias a una empresa que había recibido 113 millones en efectivo. Todas estas operaciones nos parecieron inusuales y por eso se determinó el congelamiento de las cuentas. Y bueno, es información que tiene en este momento la Fiscalía del Estado para que pueda proceder en consecuencia. ¿Cuántos detalles puede dar de los dos casos en Durango? Bueno, es un tema relacionado con un posible caso de corrupción política, otro tema vinculado con un posible tema relacionado con lavado de dinero vinculado con crimen, con delincuencia organizada. El primer caso de corrupción política, evidentemente sí, de administración anterior, pero ahora en este momento no puedo dar más datos en virtud del deber de sigilo de las investigaciones, primero, y segundo, mientras no haya una resolución judicial respecto al tema de los límites de la libertad de expresión y la presunción de inocencia, preferiría no dar datos al respecto. Lo que sí puedo decir es que estamos recibiendo reportes del sistema financiero y estamos en un proceso de interacción y de coordinación y colaboración con el gobierno del estado y con la Fiscalía del Estado para poder generar mejores documentos que sirvan de base para la judicialización de la ¿Y no hay riesgo de que se pueda haber una fuga por parte de quienes están investigando? No, precisamente por eso no queremos dar ningún tipo de información. ¿Cómo se siente el dinero? Prefiero no dar datos en razón de lo mismo. Señor, de las 14 mil cuentas que se han congelado,